Shalom, Rajá, Javerín. Estamos dando un shiur de Parashat Truma. La nuestra Parashá esta semana es que se llama Truma, significa donación. Era cuando Hashem le pidió a Moshe Basuli Mishkan. הקדוש ברוך הוא לפיד המשה, ויקחו לי תרומה מקוליש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. פרקה, נסיסיתם השם כעם ישראל, פובלו חוליסית ישראל, דונן אורו פלטה, קוברה, איתון לו כסי הפלטה, פרקונסטרויר, אונה קסה, און לוגר, כלה לוסי השם פועדה רפוסר אילומינר, כלה שכינה פועדה סתר אי. Hashem podía ordenar al pueblo judío de cada uno, que cada uno tiene que donar lo que haga falta para poder construir el Mishkan. Pero no así fue. Sino vemos que Hashem le dice así. Habló Hashem a Moshe diciéndole, hablando al pueblo judío de Israel, Veikhu li truma, y tomen para mí una donación de cada persona, ayer y de Beinu Libó, que le da del corazón de dar para mí, nada más ese hombre que quiere de su corazón dar para mí, agarren la donación, no obligando a nadie. ¿Y qué truma? ¿Y qué es lo que hay que pedirles para poder construir el Mishkan? Oro, plata, cobre, tjelet, argamán, diferentes telas y cueros para poder. Después Hashem siguió diciéndole también aceite para poder encender la menorá, piedras preciosas para poder hacer lo que el Kohen se vestía en su corazón, tenía los Abnea Hoshen, las piedras del Hoshen, que eran piedras preciosas, 12 frente a las 12 tribus del pueblo judío, hijos de Jacob. De todas formas, vemos que Hashem le pide a Moshe, de un lado, de una parte, construir una casa para que Hashem, un Bet Mikdash, un templo sagrado, para que Hashem pueda estar ahí, pueda hablar con Moshe de ahí, pueda también los Kohanim, los sacerdotes, acercar las ofrendas para perdonar, para que sean perdonados los pecados de los que acercan las ofrendas, o para poder dar Korban Shlamim, para dar regalos, agradecimientos a Hashem, o regalos, que era Korban Shlamim, Korban Todah, en la ofrenda que se acercaba por reconocimiento a Hashem cuando uno salió de la cárcel, o cuando salió, fue por el desierto y volvió bien, y diferentes cosas que uno se salvó de algún problema, traía Korban Todah, todas esas cosas se necesitaba, una casa, un lugar sagrado, que ahí podían traer las ofrendas, acercar las ofrendas y hacer todo lo que los Kohanim, los sacerdotes necesitaban hacer, el día sagrado de Yom Kippur. Lógicamente, pensando un poco, al ser que era para necesidad del pueblo judío, o para el que quería ser corbán, porque ofrendas se acercaban también, de no nada más de judíos, también el que no era judío podía traer regalos y ofrendas a Hashem, era para el bien de nosotros, para el bien del ser humano, de la persona. Entonces, lógicamente tenía que ser que Hashem obligue que cada uno tenga que dar una suma de plata o unas donaciones para el bien de nosotros. Y no así fue. Hashem le dice a Moshe, ¿de quién van a tomar las donaciones? Nada más de uno que lo da de su corazón. Como dice Asher, y de Beinu Libo, que le viene de su corazón. Si no, no agarren de uno que da por vergüenza o a la fuerza, de él no quiero nada. Más está dicho en el Midrash, nuestros sabios nos cuentan, que cuando Moshe escuchó que Hashem le pide construir el templo sagrado. El primer momento Moshe Rabbeinu
se asustó un poco. ¿Cómo Hashem está diciendo, dice Moshe, construir una casa, si todo el mundo no te alcanza? Está escrito que todo el mundo y toda la creación de Hashem, los mundos que hay, no alcanzan para ni que Hashem pueda entrar ahí. Porque Hashem es ilimitado, no tiene límites, es Ein Sof. Y todos los mundos que conocemos y que existen son limitados. ¿Cómo puede ser que Hashem pueda entrar en algo? Se asustó Moshe pensando, ¿cómo puede ser que sirva, que pueda hacer algo para Hashem de esta forma? Entonces, como dice entonces viene Hashem y le dice, no como vos estás pensando, te estoy pidiendo. Voy a leerlo de la Midrash, Ine. En el momento que le dijo a Hashem a Moshe, haceme un Mishkan, haceme un templo sagrado, empezó a Moshe a asombrarse y decir, el honor de Hashem, la luz de Hashem, la iluminación de Hashem, llena los de arriba y los de abajo, todos los mundos. Y él me está pidiendo hacer un lugar chiquito para que pueda entrar ahí, para que pueda descubrirse ahí. Le dice a Hashem, Moshe, no como vos estás pensando, te estoy pidiendo. Si no hace así, agarra 20 krashim, 20 troncos y 20 de esto y 20 de lo otro, 20 aquí, 8 para aquí. Hace algo chiquito y ahí yo voy a entrar y me voy a descubrir ahí. Al principio Moshe piensa que Hashem quiere descubrirse según lo que Hashem es de verdad. Hashem descubrir su verdad, su existencia verdadera, no hay nada que lo pueda resistir. Entonces, ¿cómo puede ser que me está pidiendo que le haga un templo sagrado para poder descubrirse ahí? Viene Hashem y le dice, no Moshe, ¿cómo estás pensando? Me voy a descubrir según lo que ustedes pueden recibir de mí. Para eso, alcanza un templo sagrado chiquito. No hace falta todo el mundo porque es como vos decís. Si yo me quisiera descubrir cómo soy de verdad, nada existiría que alcance. Pero como voy a descubrir según lo que ustedes pueden recibir, para eso alcanza el Mishkan que te estoy pidiendo. Más le dice a Hashem, ¿te piensas, Moshe?, le dice, ¿que no tengo un Beth Mikdash, un templo sagrado acá arriba, en los cielos de arriba, en los mundos de arriba? Ya los tengo, pero como quiero, como amo al pueblo judío, al pueblo de Israel que recibió mi Torah, voy a dejar el Beth Mikdash de arriba y me voy a ir a descubrir para abajo. Como dice Rabbi Shmuel Bar Abba en el Midrash Tanjuma, Nit'ava HaKadosh Baruj Hu, tuvo ambición Hashem, como ser que tiene lugar a donde estar arriba, como tiene su casa arriba, quiere tener su casa acá abajo. Así Hashem le había dicho al primer ser humano, como yo soy rey en los de arriba, vos sos rey, te voy a hacer a vos rey a los de abajo. No fue así. Vino el primer ser humano no escuchando la voz de Hashem. HaKadosh Baruj Hu lo tuvo que dejar, echar del paraíso y se quedó sin la iluminación de Hashem, la Shekhinah, hasta que vino el pueblo judío saliendo de Egipto, recibiendo la Torah, diciendo Naase, Benishma, vamos a hacer y escuchar. En ese momento Hashem les pide Ve'asuli Mikdash. No lo saqué de Mitzray, no lo saqué de Egipto, nada más para llegar a este momento. Que me hagan el Mikdash, que me hagan este templo sagrado para poder Shahanti Betoham, para poder reposar dentro de él. De todas formas, estábamos explicando, empezamos hablando de que Hashem pide que este templo sagrado que va a ser construido, quiere que sea de donaciones, que sean dadas con buena intención, del corazón y no obligando a la persona. Si nosotros vamos a ver toda la Torah de nosotros, todos los 613 mandamientos son todas obligaciones, entre ellas hay 248 mitzvotase, órdenes que tenemos que hacer, mitzvot, órdenes de Hashem, y tenemos 365 lotase, cosas que están prohibidas.
y que Hashem no nos permite hacerlas. Entonces la pregunta está, ¿qué pasaba si Hashem hubiese agregado de las 248 mitzvot, órdenes que ya nos ordenó, una más? Como ser que nos ordenó dar la mitad del shekel, medio shekel, que era la moneda de la época, de esa época en el Bet HaMikdash, cuando estaban con Moshe en el desierto, y Hashem les pide media moneda de plata para después contarlas y saber cuántos eran el pueblo de Israel, porque no se puede contar a cada uno y uno. Un ejemplo, Hashem ordena dar la mitad del shekel, eso se fue ordenado dar en el Rosh Chodesh, el entrar del mes de Adar, que está por entrar de acá a 2 días. Después que Hashem nos dio esa orden, cada uno y uno trajo la moneda. También podía dar acá a Hashem una orden de donar 10 monedas para poder construir el Mishkan, este templo sagrado. No fue así. Hashem pide lo que quiere de su corazón ¿y qué te voy a pedir? No cosas muy baratas, diamantes, oro, plata, cobre, cueros caros. Pero si lo podías obligar al pueblo judío y le hubiese dado. Hashem no quiso ir por esos caminos. ¿Qué era mejor? Preguntamos, uno nos podemos preguntar. Si Hashem hubiese obligado o de esta forma. Tenemos que ver dos cosas que nos muestran la verdad de esta, la contestación verdadera a esta pregunta. La primera es, después la Torá nos cuenta que Amelajá, Aitá Dayan Beotar, significa, la gente trajo oro, plata, cobre, cada uno trajo y trajo y trajo, ya había por demás, había lo que Hashem pidió, pero ya había por demás, hasta que tuvo que decir Moshe, pasar una voz por todo el pueblo, que paren de traer donaciones, que ya hay por demás de lo que Hashem pidió. Paren de traer. Lo primero que estamos viendo, que si pensamos que de la otra forma, pidiendo a la fuerza era mejor, esta era la mejor forma. Cuando le dieron la oportunidad al pueblo de Israel de mostrar el amor que tienen a Hashem, se demostró de una forma que ellos quieren a Hashem más de lo que Hashem les pide quererlo a él. De otro lado, dicen nuestros sabios, comparando el Mishkan, el templo sagrado que tenían en el desierto del pueblo de Israel con Moshe, con Moisés, al templo que después era realmente, este era un templo sagrado pero movible, que se desarmaba y se armaba. Después tenemos el templo sagrado que hizo Salomón, el rey Salomón, que era fijo en Jerusalén. El templo sagrado que hizo Salomón ya no fue de esta forma, que cada uno traiga lo que quiere, sino se tomó de gente tanta y tanta plata, tanto dinero, tantas cosas, y se compró, y con esa plata se construyó el templo sagrado. Entonces sobre eso dicen nuestros sabios en el Midrash, ¿piensas que era mejor el que estuvo obligado a la persona a dar? No, dice el Midrash Agadol. ¿Cuál era el pago del pueblo judío sobre el pueblo de Israel por haber dado el trabajo de corazón y no la fuerza? Que HaKadosh Baruj Hu, cuando los va a venir para la Geulá, a salvarlos del Galut, de que están disparamados en todos lados del mundo, para construir el tercer templo sagrado que sea construido pronto, lo mismo va a venir Hashem y les va a hablar y les va a tranquilizar el corazón. Como está escrito, Dabru al Lev Yerushalayim. Va a hablar al corazón de Jerusalén. Significa, no nada más, no estamos hablando el corazón de una ciudad, sino estamos hablando del corazón de los hombres que se vienen a acercar a Hashem y pasaron muchos sufrimientos y problemas. Hashem los va a venir a alegrar su corazón, a pago de que cuando construyeron el primer templo sagrado, lo dieron de su corazón. Pero más que eso está dicho.
Sigue el Midrash diciendo: Mishkan shitnadvu oto mikol alev. El Mishkan, este templo sagrado movible, que fue dado, fue donado con todo corazón, lo shaltabo ain. Nada, nadie lo pudo destruir ni agarrar, sino el Ignaz, fue escondido bajo la tierra. El otro Mishkdash, el que construyó Salomón, que fue dado, pero no con todo corazón, porque la gente estaba obligada a colaborar y donar, los enemigos lo destruyeron. Porque algo que es dado con amor a Hashem, no hay ni una fuerza que pueda tocarlo. Algo que es dado a la fuerza, o por miedo, o por vergüenza, y no está con corazón completo, se entiende que pueda ser tocado, que pueda ser destruido por un enemigo, porque no fue dado con el todo el corazón de la persona. Como estamos explicando, que de esa forma se cumple, ve'avtayet Hashem Elokeja, vas a querer, vas a amar a Hashem con todo tu corazón, con todo tu alma, todo tu corazón y con todo tu poder. Cuando uno se apega a Hashem con todo el corazón, no hay nada, ninguna fuerza mala, ningún enemigo que pueda destruir o tocar o llegar a ese lugar. Entonces, como en esa época Hashem quería un templo sagrado de la más sagrado que puede hacer, porque necesitaba hablar con Moshe para dar la Torah, y se presentaba en el Mishkan a Kadosh Baruj Hu y hablaba de ahí con Moshe, el Rabino Moisés. Entonces necesitaba que sea construido con toda la Kedushá, pureza, más imposible, y no hay más pureza que con algo que es dado con amor a Hashem y con el puro corazón. Nuestros sabios dicen: qué rara es esta generación, esta nación, el pueblo de Israel es muy raro. Cuando Moisés se demoró y paró y no llegó a tiempo a bajar la Torah, el pueblo judío veía que Moshe no venía. Se pensaron que Moshe no va a bajar más y se quedó con Hashem arriba y no va a bajar más a este mundo. Entonces, en ese momento, se presentan a Aarón a Cohen y le piden que les haga un egel, una idolatría, un ternero, que era la idolatría. Aarón los empujó, les dijo que mañana, el Hag, la fiesta para Hashem es mañana, y esperaron hasta el otro día. Y el otro día piden a Aarón: lo que prometiste, hacernos la idolatría para poder tener a alguien que nos conduzca, porque Moshe ya no está más. Aarón a Cohen les dice: bueno, tienen que tener todas las joyas que tienen sus mujeres para poder construir del oro y de las joyas, vamos a hacer una idolatría. Pensaba Aarón que hasta que el hombre va a la mujer diciéndole: deme tus anillos, deme tus cadenitas de oro, tus aros, la mujer hasta que los dé va a discutir, se va a pelear, no va a querer darlos. ¿Cómo estás, loco? ¿Cómo estás sacando todas las joyas que me compraste? Salieron muy caras. No iba a ser fácil, pero no fue así. La gente rápido convenció a la mujer y todos estaban tan entusiasmados para hacer la verá este pecado, y fue muy rápido. En 2-3 horas se juntó todas las joyas que Aarón pidió, no hubo otra. En ese momento tiraron un nombre de brujería y se convirtió en ternero, y dijeron: este es nuestro Dios. Ahí fue el Geta Egel. Lo mismo acá, dicen en el Midrash. Hay que entender qué pasa con este pueblo, dice. ¿Cómo está dicho? Tan rápido, cuando tenían que hacer el Egel, cuando tenían que hacer cuando tenían que hacer, como dijo así, está escrito voy a leer las palabras justas. Amar Rabbi Aja Barabá, dijo Rabbi Aja, hijo de Abba. No puedes entender
la costumbre de esta generación, de esta nación. Nitvaim la Egel Venotnim. Cuando les piden para hacer idolatría, dan todo. Nitvaim la Mishkan. Les piden para hacer un templo sagrado, dan todo. ¿Qué pasa? ¿Quieres ir para bien? Vas con toda la fuerza. Cuando va para mal, va con toda la fuerza. Vamos a ver entonces que es lo mismo para este pueblo hacer bien que hacer mal. Eso es un problema. No decida qué quiere, o estar aquí o estar allí. Sigue diciendo Rabbi Yossi Bar Hanina, Vasita Kaporet Zahav Tahor. Vas a ser el Kaporet de puro oro. Va a venir el oro del Mishkan, de este templo sagrado, para perdonar por el oro que fue dado a este Egel, a esta idolatría, cuando antes que Moshe traiga la Torah, baje la Torah del Sinai. Significa entonces que no es así. Cuando el pueblo de Israel hace algo malo, puede ser que en el hecho se parezca que lo hace con todo el corazón, porque da todo lo que tiene para hacerlo malo. Cuando el pueblo judío tiene que hacer algo bueno, también lo da con todo el corazón. Como en el Mishkan, cuando tenían que hacer el templo sagrado, por demás ya daban. Hasta que tuvo que decir Moshe, paren de traer. Entonces uno se equivoca y piensa, ¿qué quiere el pueblo de Israel? ¿Ser bueno o ser malo? La Torah nos dice, en el corazón de adentro, cuando uno hace algo malo, el corazón no lo acompaña. Está el Yetzer Hará, el instinto malo que uno tiene, que lo empuja a hacer maldad. Pero en la cabeza de uno está pensando, ojalá que pase algo que no pueda hacer el mal. Porque no está contento con lo que está haciendo de verdad. Cuando uno está haciendo algo bueno, lo está haciendo con todo corazón, también por dentro, no nada más por afuera. Por eso, cuando él hace algo bueno, perdona algo malo, anula lo que hizo lo malo, porque lo que hizo lo malo no lo hizo con todo su corazón. Cuando hizo algo bueno, lo hizo con todo su corazón. Eso es lo que tiene más fuerza. Por eso dijimos que esto en Mishkan, este templo sagrado que fue construido con todo el corazón, no fue destruido. ¿Por qué? Porque en algo que fue dado con amor a Hashem de verdad, no hay nada, no hay ni una fuerza que pueda separar y destruir algo así. Nuestros sabios nos siguen enseñando que aunque sea que el pueblo judío puede hacer, o cualquier, al filo que, perdón, puede ser que cualquier persona que haga pecado, que haga un pecado, que haga un acto no bueno, piense que no tiene cómo curarse, no tiene cómo salvarse, porque ya entró muy, muy adentro de la oscuridad, de la maldad, de la tumá, se alejó demasiado de Hashem. Siempre tiene que acordarse que al ser que en el fondo de su corazón él no estaba contento de hacer la maldad, sino la hizo por su mal instinto que lo llevó para ese lado, pero realmente dentro de su corazón él no quiere hacer la maldad. Entonces, cuando él hace un acto bueno y se arrepiente de lo que le hizo mal, se anula la maldad que hizo antes, porque tiene más fuerza. El acto bueno realmente está hecho con todo su corazón. Nos dice, por ejemplo, una halajá, estudiamos en la halajá, que cuando una persona tiene que divorciar a su mujer, está obligado a divorciar a su mujer, pero no quiere. Hay un problema. Una persona que divorcia a su mujer a la fuerza, por ejemplo, quieren que un hombre se divorcie de su mujer y lo obligan, le pegan o lo ponen preso para que se divorcie de su mujer. El divorcio, según la Torah, no es divorcio, porque el divorcio tiene que venir de verdad, que uno aceptó divorciarse. Cuando la Torah obliga a una persona a divorciar a su mujer por ciertos motivos que tienen que divorciarse, el hombre puede ser que no quiere. Según la halajá, lo obligan, también le pegan, hasta que diga, acepto. Acepta, bueno, vaya y divórciese.
La pregunta es, ¿cómo estás obligando? Si un divorcio que se hizo obligándolo no sirve para nada, no se llama divorcio. Contesta Rambam que cuando la Torá nos ordena divorciarnos, entonces, aunque uno no quiere, él realmente por dentro quiere, porque es la voluntad de Hashem es así, pero el mal instinto no lo deja. Cuando recibe un golpe, se anula el mal instinto porque el mal instinto se asusta del golpe y se calma. Y ahí aparece el corazón verdadero del que quiere cumplir la Torá, que está con todo corazón y acepta. No es obligar, pero si después de un tiempo se dio cuenta, por ejemplo, estamos hablando de un caso así, que esta mujer se fue con otro hombre y hay testigos y este hombre está obligado a divorciarla, pero no quiere divorciarla. Entonces, por dentro del corazón que quiere cumplir la voluntad de Hashem, él quiere divorciarla, pero el mal instinto no lo deja. Entonces, cuando él recibe el golpe, se descubre la verdad que él quiere y acepta. Entonces, este divorcio no se llama la fuerza, porque después del golpe, él quiere de verdad. Pero si después que estudiaron bien lo que pasó aquí, se dieron cuenta los jueces que había una equivocación y esta mujer no estaba obligada ser divorciada, no estaba obligada este hombre a divorciar a su mujer, y lo habían obligado a divorciar, el divorcio se anula. ¿Por qué? Porque cuando él realmente quiere en su corazón, cuando la voluntad de Hashem de verdad es así, pero si se equivocaron los jueces diciendo que la voluntad de Hashem es divorciarlo, y realmente no era la voluntad de Hashem, entonces el divorcio no hubo divorcio, porque fue a la fuerza. Y a la fuerza, no, según la Torah, no se llama divorcio. Quiere decir que cuando la voluntad de Hashem es hacer algo, la persona, por dentro de verdad, sin saber, lo quiere hacer. Después viene el Yetzer Hará, el mal instinto, y lo convence a la persona, y lo hace equivocar para ir en contra de la voluntad de Hashem. Pero por dentro uno quiere, aunque no sepa quiere, alcanza para la halajá, para la Torá, de llamarse querer, aunque él no sepa. Pero cuando realmente la voluntad de Hashem no es que haga un hecho, y él lo hizo, por dentro del corazón él no quiere. Entonces, aunque lo hizo, no se llama que lo hizo, y se puede arrepentir, o se puede anular, depende del lugar. Por eso, cuando Hashem nos pide volver en Teshuvah, arrepentirnos de nuestros malos hechos, nos dice Shuvah Israel ad Hashem Elokeja ki kashalta ba'avoneja. Vuelva el pueblo de Israel a Hashem, a tu Hashem, porque te tropezaste con tu pecado. Significa que cada persona que quiere cumplir la voluntad de Hashem se va encaminando para el camino de Hashem. Como está escrito, son derechos los caminos de Hashem, los tzadikim, los que cumplen la voluntad de Hashem, van en ellos, y los reshaim, los que no cumplen la voluntad de Hashem, se tropiezan en ellos. Pero todos están caminando en los caminos de Hashem. Hay algunos que siguen caminando y siguen y adelantan, y algunos que se traban y se caen, se tropiezan por los pecados. De todas formas, siempre uno se puede levantar y seguir adelante, como el pasú que dice, 7 veces se va a caer el tzadik, pero se va a levantar y seguir adelante. Entonces, como ser que una persona siempre tiene la posibilidad de arrepentirse y seguir adelante, Hashem nos pide entonces construir este Mishkan, este lugar que él se va a reposar, su Shekhinah, su luz, su kavod, su honor, para que podamos acercar nuestras ofrendas por ciertos pecados que uno hizo y ahí sean perdonados. Es tanto la fuerza del cariño que tiene Hashem al pueblo de Israel, al pueblo de judío y a todos los que quieren acercarse a Hashem y escuchar sus palabras, su Torá, sean que no sean judíos, pero que reciban la fe en Hashem y acercarse a cumplir las siete mandamientos de los hijos de Noah, por ejemplo.
todos los que se acercan a Hashem tienen que saber que no hay, en el momento que una persona se comporta con cariño y amor a Hashem, provoca que Hashem le devuelva a él cariño y amor, porque está escrito que todo lo que Hashem hace es midá que negue midá, es frente a lo que uno hace, así Hashem le devuelve, lo mira. Más dicen nuestros sabios, el Mishkan, este templo sagrado que Hashem le pide a Moshe construir, no era nada más para el bien del pueblo judío, era para el bien de todos. ¿Saben por qué? En la época de antes, así dicen nuestros sabios, cuando Hashem hablaba a Moshe y estaba afuera, en la montaña de Sinai o donde sea, la voz de Hashem que llegaba a Moshe después seguía y llegaba gente, a toda la gente, y muchos eran dañados. Había gente, que en especial los que no creían a Hashem, cuando llegaba la fuerza de la luz de Hashem, a ellos se morían en la mitad, estaban en sus carpas, en sus casas, y se caían desmayados y morían de la fuerza de la luz de Hashem. Cuando, hasta que Hashem hizo el Mishkan, hablaba nada más ahí, y no pasaba la voz de Hashem de las paredes del templo sagrado, y así nadie era dañado de la presencia de Hashem en este mundo, porque era tan grande la presencia de Hashem que no podíamos recibir, y mucha gente se dañaba. También el pueblo judío, cuando recibieron la Torá, escucharon nada más Anojí Hashem lo queja, que Hashem les dice, yo soy Hashem, tu Dios, que te saqué de Mitzrayim, que no tengas idolatría delante mío. En ese momento se le fueron las almas, las almas de la gente se desmayaron y casi se murieron. Se morían de escuchar la voz de Hashem. Entonces de ahí en Hashem en adelante hablaba Moshe y Moshe transmitía las palabras porque no podían escuchar. Y con todo eso, dicen nuestros sabios, para los 10 mandamientos, por cada mandamiento y mandamiento, parhanish matam, se le iba su alma para arriba. Se les iba del cuerpo sus almas. Y Hashem se las devolvía, escuchaban otra vez, hasta que le piden a Moshe, habla vos con Hashem y transmitirnos que no podemos escuchar a Hashem y seguir viviendo. Y Hashem les gustó lo que están pidiendo. Etivo Asher Dibeu, hablaron bien. ¿Quién daría que este miedo que me tienen a mí ahora lo tengan para siempre? Hashem le gustó la idea que tienen miedo de Hashem y entienden la grandeza de él. Entonces, cuando fueron dados los 10 mandamientos, el pueblo judío mismo se moría. Cuando Hashem hablaba, entonces los que no creían en Hashem eran dañados. Cuando estaba el Mishkan ya no pasaba la voz de Hashem de esas paredes. Lo mismo en el segundo templo, en verdad es el primero, el que construyó el rey Salomón en Jerusalén, el templo sagrado con tanta oro y tanta plata y tan lindo que era. Fuera de lo lindo y la belleza que había ahí y la riqueza que había en esa época, dicen nuestros sabios que el templo era mejor para los que no eran judíos que para los judíos. Porque Shlomo pidió a Hashem, el rey Salomón, que a cada uno y uno Hashem le pague según sus hechos, lefid rahab, según sus caminos, cuando vengan a rezar al templo sagrado. Pero a los que vengan de afuera, de lejos, que vienen a rezar, los que no son judíos, dales a ellos y contestales cuando ellos rezan a ti, sea se lo merezcan y sea que no se lo merezcan, para que vean tu honor y tu fuerza, porque el pueblo judío ya la conoce. Entonces, dales si se lo merecen, si no, no les contestes. Pero al pueblo no judío, como no te conocen, mostrarles tu grandeza y contestales y dale lo que ellos te pidan, tanto quieran, tanto se lo merezcan, tanto no. Significa, dicen nuestros sabios, cuánto perdió el mundo destruyendo el templo sagrado, que era bien para todos, para los judíos y ni que hablar para los que no eran. De todas formas, después que el templo sagrado fue destruido, fue construido de vuelta destruido, hasta que nos aseguró, los profetas nos aseguran, en la construcción del tercer templo sagrado, que no va a haber nadie que lo va a poder, no va a ser destruido, va a ir para siempre, y en esa época se va a anular el mal y la muerte, y todos van a saber y conocer y servir a Hashem, tanto chicos, tanto grandes.
Entonces, y a eso nosotros estamos encaminando. Para llegar a eso necesitamos fortificarnos, como dijimos, en especial en la Ahavá, en el amor a Hashem, el querer a Hashem, servir a Hashem, cumplir sus órdenes, cuidarnos de las cosas que Hashem prohibió, para ser dignos de recibir la Geulá, la salvación del mundo y del pueblo judío y del mundo en general, porque va a ser bien para todos. Se va a llenar la tierra de sabiduría a Hashem y todos van a tener placer y van a querer acercarse a Hashem. Como dicen nuestros profetas, van a llegar días, jura Hashem, diciendo, y Hashem va a mandar hambre a la tierra. Y dice, no hambre de pan y no sed de agua, sino de escuchar las palabras de Hashem. Todo el mundo va a querer saber y escuchar las palabras de Hashem y servirlo cada uno según su categoría, según lo que Hashem le pide a él. Para eso necesitamos, cuanto nosotros más podemos esforzarnos de creer, tener emuná, tener fe en Hashem y fortificar nuestro amor a Hashem. De todas formas, cuando los ángeles escuchan que Hashem le pide a Moshe construir el Mishkan, le dicen los ángeles a Hashem, ¿qué, nos vas a abandonar? ¿Qué te falta acá arriba? Te servimos día y noche. Miles y millones de ángeles rezamos y cantamos a Hashem. ¿Nos vas a abandonar? ¿Te vas a ir con el ser humano abajo? ¿Y qué hay entre ellos? Odio, malos instintos. ¿Y dejarnos a nosotros? Hashem les dice, no como ustedes piensan. Es lo que yo voy a hacer. Voy a estar aquí, voy a estar ahí también. Porque tanto quiero al pueblo de Israel, tanto quiero al pueblo que voy a bajarme y voy a entrar en esa casita chiquitita que ellos me van a poner y me voy a descubrir a ellos de ahí y voy a estar como Hashem no tiene lugar, que no está, voy a estar también acá arriba, iluminar de acá arriba, como ilumino acá arriba voy a iluminar abajo. Para eso necesito que me hagan una casita, un templo sagrado que sea frente a lo que hay acá arriba, acá, ahí abajo. Se comparan, nos dicen nuestros sabios, a un rey que le avisa a un amigo que vivía lejos, pero un hombre, pobre hombre, que va a venir a visitar. Él en ese momento trajo mesas, sillas, candelabros, buenos platos y lo que más pudo conseguir para respetar al rey que lo va a venir a visitar. Cuando llega el rey y él ya ve de lejos los sirvientes del rey trayendo los candelabros y los cosas y los todo de oro y piedras preciosas, se avergonzó y empezó a esconder todo lo que puso, vació todo. Llega el rey, ve la casa vacía, le dice, ¿así me recibís? ¿No hay nada? Le dice, le contesta al amigo, pero querido rey, cuando veo la riqueza que vos tienes y las cosas tan lindas que estás trayendo, me dio vergüenza recibirte con mis sillas y mesas tan pobres, ¿cómo voy a respetar al rey tan importante con lo que yo tengo? Le dice el rey, no. Ahora le pido a todos mis sirvientes que saquen ya mismo todo lo que yo traje. Quiero lo que vos me podés dar. Lo que te viene de tu corazón quiero. No quiero toda mi riqueza. No quiero. Yo vengo a visitarte a vos y a verte a vos como sos vos. No te pido que te conviertas en algo que no sos. No te estoy pidiendo más de lo que podés. Con lo poco que podés, si viene de corazón, eso es lo que yo te estoy pidiendo. Cuando uno sabe valorar, entonces, lo poco que uno puede hacer y entender que Hashem nos pide lo que nosotros podemos hacer, lo máximo que podemos nosotros hacer. Y no uno piensa qué puede hacer para un Hashem tan grande, un rey tan grande, el creador del mundo, que no hay nadie que pueda entender y llegar ni a entender algo chiquito de sus hechos, de tanta jojma, de tanta inteligencia y sabiduría que hay ahí. ¿Qué puede hacer una persona tan pobre como yo, a un rey tan grande? Y Hashem nos dice, no, quiero lo que ustedes pueden, como pueden. Eso es lo que a mí me gusta. Ustedes se esfuerzan, porque Itabá, Kadosh Baruj Hu,
להיות לו דירה בתחתונים. השם כיסו, תובו אמביציון דה תנר אונה קסה קבחו. Sabe que hay acá abajo, sabe las posibilidades que hay acá. Y con todo eso, pide de ese hombre que está en la oscuridad, que está en un mundo que no se ve la presencia de Hashem para nada. Y con todo eso se esfuerza de encontrarlo a Hashem y tener fe en Hashem. De esa persona Hashem quiere muchísimo más de lo que puede tener satisfacción de los ángeles, que no le falta nada y la presencia de Hashem está tan clara delante de ellos, como ellos la reciben. Entonces tenemos que entender que por eso Hashem le pide a cada uno y uno de nosotros, Basul y Mikdash, háganme un lugar santo, Meshachanti Betoham, y voy a reposarme dentro de él. El pueblo de Israel, al ser que Hashem que lo quiere, todos los que se acercan a Hashem realmente, consiguen el amor de Hashem, que Hashem los quiera, eso es lo que le da la fuerza para salvarse de todos los problemas y para poder fortificarse sobre todas las dificultades. Nos cuentan que en la época del Maharal Miprag, del gran rabino de Praga, el Maharal, la reina le dice al rey: mira, el pueblo judío está sentado, está viviendo en Praga, pero no cumplen las leyes tuyas como debe ser, no pagan impuestos como debe ser. Podría ser mejor que, y también la religión de ellos, no es la religión de nosotros, podría ser mejor que pueda sacarlos de aquí. ¿Para qué queremos tener en nuestro país, como otros países hicieron en esa época, Girush Sfarad, que habían echado a los judíos de España? Vamos a echarlos también de aquí, de Praga. Porque tenemos que tener que todos los ciudadanos de aquí sean, que crean en las idolatrías, en Jesús o lo que sea que creían en esa época. Y el pueblo judío no cree en nada, cree nada más en Hashem, el creador del mundo. No cumple nuestra religión. El rey le dice: hágame un favor, no me hable más de estas cosas. El pueblo judío, de todas formas, Hashem los quiere, es el pueblo que Hashem los eligió, y no hay que molestarlos, cada uno con su religión, ellos no nos molestan, lo vamos a dejar tranquilo, no vamos a hacerles problema. Ella vio que el rey no lo quiere escuchar, y le mandó a uno de los ministros importantes a ver cómo poder convencer al rey para echar a los judíos de Praga y sacarse de encima esta gente que ella no los quería para nada. El rey le había dicho: escúchame, el rabino de los judíos, el Maharal, todo lo que tú hables aquí, él sabe. Así que no te pido por favor que no empieces con ellos, porque este gran cabalista del Maharal, he sabido que hizo muchas cosas contra brujos y contra gente mala, tenía mucha fuerza. Y hasta tanto que se cuenta que creó con nombres de Kabbalah el golem, una persona que tenía mucha, mucha fuerza, era medio ángel, media persona, y lo mandaba para encontrar los, por ejemplo, cuando acusaban al pueblo judío que mataban chicos para las matzot, que era una estupidez, pero en esa época no se podía descubrir. Hoy en día lo lleva a una ma'abadá, a un lugar que miran, que pueden estudiar las cosas, y ven que en las matzot no hay sangre. Pero en la época de antes no había estas cosas. No había cómo llevar a ver si hay en la matzá, lo que se come en Pesach. Entonces, con eso muchas veces mataron muchos judíos y echaron de ciudades y pogromim y cosas muy terribles por esa mentira. Entonces, el Maharal en Prague hizo muchas cosas para anular estos malos decretos. En ese momento, ella escribe con este ministro el decreto cómo echar a los judíos de Praga y lo puso abajo la almohada del rey. Y él se fue a dormir. Se fue a dormir. A la noche sueña que lo llevaron los enemigos, entraron en Praga, lo llevaron cautivo y salieron en una guerra, y lo llevaron de preso los enemigos.
y lo pusieron en una pieza muy chiquita que no puede ni moverse para la derecha ni para la izquierda. Y estaba muy triste el rey porque los soldados de él, el ejército de él no llega aquí para sacarme. Aparentemente se pensó entonces que nadie sabe dónde estaba. Y estuvo así 14 años y nadie fue a verlo, nadie lo buscaba. Unos días estuvo la esposa del rabino judío del Maharal y pasó por esa ciudad que él estaba ahí encerrado. Llegó justo a esa casa y abrió la puerta y lo ve al rey. Le dice: rey, ¿qué hace aquí? ¿Cómo nadie lo saca de aquí? Le cuenta a él que está preso. Enseguida ella lo agarró, se lo llevó con él y quiso salvarlo y lo sacó de ahí rápido para salvarlo de los enemigos y lo trajo a su esposo, el Maharal, el rabino de Praga. Cuando vio el rey las uñas largas que tenía, el pelo largo, 14 años sin cortarse el pelo, y no sabía lo que le pasó, cómo puede ser, enseguida llamó a un peluquero que le corte el pelo y las uñas, y le pide al rab traer dos bandejas para poner en una los pelos y en otra las uñas. Y en ese momento le trajeron las dos bandejas, y cuando se despertó, se dio cuenta que era un sueño, pero ¿qué ve delante de él? Dos bandejas blancas, igual que en el sueño, y se asustó. Se fijó el pelo, vio que el pelo estaba bien, no le había crecido nada, pero las dos bandejas estaban así. Enseguida manda llamar al rabino, al Maharal, para preguntarle qué quiere decir este sueño y qué raro que me despierto y veo las dos bandejas delante mío. Le dice el rey, el rabino: querido rey, ¿puede ser que abajo de la almohada tuya tienes algo raro? ¿Algo no bueno? ¿No? Pero voy a fijarme. Fíjase y encuentra el decreto que su señor había preparado con el ministro para echar a los judíos de Praga, y era que querían que él lo firme. Como se firmaba por el sello del rey, ya salía el decreto para cumplir, para sacarlo a cabo. Enseguida se asustó el rey y le dice al rabino: no sabía nada de esto, tiene razón, pero ¿qué quiere decir el sueño y qué quiere decir el decreto? Escúchame bien. El sueño quiere decir así: si usted va a firmar este decreto, le va a pasar lo que usted soñó. No, si es así. Entonces, en ese momento aseguró el rey, llamó a la reina, le mostró las dos bandejas, le contó lo que había pasado, y le explicó que nunca más se le ocurra una idea así de molestar y tratar de hacer mal al pueblo que cumple los mandamientos de Hashem. Lo que nos venimos entonces para terminar y explicar este cuento lo traje para explicar de que con todos los problemas que realmente el pueblo que cumple la Torah, todos los que quieren acercarse a Hashem puedan pasar, tenemos que saber que de todas formas el cariño y el amor que tiene el pueblo de Israel a Hashem, y Hashem al pueblo de Israel y a los que cumplen su Torá y escuchan sus palabras, también a los que cumplen las siete mandamientos que Hashem le dio a Noach, por los que no son judíos, o los que son judíos y tienen que cumplir todas las 613 mandamientos, no son decretos porque Hashem no nos quiere, entonces nos dio decretos, o porque somos tan malos que Hashem nos tiene que dar cosas para que no seamos tan malos. No, son cosas que fueron dadas porque Hashem nos eligió, nos quiere y nos quiere acercar hasta Él. Entonces, a veces hay castigos, hay problemas, pero cuando siempre Hashem al final va a salvar a todos los que escuchan sus palabras y los va a seguir con ellos adelante hasta que tengamos el mérito de recibir la venida del Mashiach y la construcción del templo sagrado en Jerusalén en nuestros días. Amén.